No, 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 no. Yo creo que ya están de acuerdo, Eduardo. ¿Te acuerdas que pasamos, perdón, antes de que siga, pasamos de Usman cuando era invencible, alardeando, diciendo que él le ganaba a John Jones y le ganaba a cualquiera en 205, que no iba a pasar por 185 porque estaba otro africano, amigo de él, que era Adesanya? ¿Te acuerdas que pasamos de eso a que Usman perdiera dos peleas con Leon Edwards, una con un nocaut descomunal, y a ver si puede hacer esta pelea con Chimaev? Suponte que sea esta pelea. Él está confiado que él le gana a Chimaev. Es lo que dice él. Yo creo que es complicado. Pero él está confiado en que le gana a Chimaev. Si Kamaru Usman le gana a Chimaev, ¿cómo tú le dices que no una pelea con Israel Adesanya? Tienen que pelear por el título. Claro. ¿Cómo tú le dices que no? A mi hermano africano, no. Bla, 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 bla. ¿Y cómo le dices que no a Kamaru Chimaev? Es para ambos lados, Ebro. Si Chimaev también le gana a Usman, es para ambos lados, Ebro. También, Ebro, también, es para ambos lados, también, es ganancia también para el UFC. Mira, mira cómo es la cosa, Eduardo. Mira cuál es el plan. Mira cuál es el plan. Todo apunta a que Islam va a ser el estelar con el ganador de Darius Oliveira. Y que la cuestional sería Kamzat contra Kamaru. Tremenda cartelera. Va, tremenda cartelera por el interés. Lo que tú quieras decir. Lo que están diciendo es, Eduardo, que Insigne en Australia, tú sabes que firmaron un contrato de 3 pay-per-view con el gobierno de Nueva Gales del Sur. Ahí es en septiembre, ¿no? La de Australia ahora en Sydney en septiembre. En septiembre. Que debe pelear Adesanya. Que ya bueno, se está anunciando, ¿no? Claro, en Australia. ¿Cuál es el plan? Ahora viene la pelea en julio de Dricko du Plessis contra Whittaker. ¿Y el ganador? Mire, va a ganar. Lo va a noquear, creo que lo va a noquear. Yo creo que va a ganar. Pero ¿por qué tú crees que Adesanya du Plessis en Sydney, Australia? No. Son los planes que tienen ellos. Adesanya, Whittaker, trilogía en Australia. Entonces, ¿cómo esta gente van trabajando y van trabajando y van trabajando? ¿Tú crees que Dana White hace rato no hubiera salido ya a acabar con estas conversaciones? Él, Dana White ha dejado que Kamaru y Kamzat se digan y se digan y se digan. Eso fue hoy. Kamaru dice, lo voy a noquear en 4 rounds, y le responde Kamzat y le dice, diciendo, Mystic Usman, como diciendo, este es un místico, está loco, ¿de dónde salió ese? Algo está pasando, Eduardo. Ahora, algo está pasando. También hay que decir algo, Ebro. No es usual en el UFC. Lleva como 8 o 9 meses sin pelear. Demasiado. Kamzat Chimaev. Sí. Kamzat Chimaev lleva mucho tiempo para sin pelear. Para mí, yo no tengo la prueba, pero para mí es que la UFC lo metió en la congeladora. La forma en que ellos castigaron a Kamzat, porque Kamzat les embarcó. O sea, Kamzat le costó dinero a ellos. ¿Tú crees que tuvieron que pagar mucho más? Mucho más. Al Cucuy y a Holland. A Holland. Le pagaron a todo el mundo, me la paró chino. El chinito con su traje, pobrecito. Dice Nate Díaz que le dieron un camión de dinero. Un camión de dinero. Al final le costó credibilidad también. Porque si la UFC tiene otro fiasco como este, se convierte en un circo. La forma en que ellos castigan a Chimaev es, te tengo ahí. Te tengo ahí, en frío. Y me imagino también, Dana, creo que lo ha estado diciendo, Dana White, que le dejaron claro también que es en 185, es en mediano. Porque Dana lo ha estado, cuando ha dicho, no, él es mediano. Que se olvide de las 170, pero un 7-8 libras. Aquí nadie. Y se rió, ¿te acuerdas? En este mundo nada es gratuito. Un man de así, de la nada, de perder contra León, dice, quiero a Chimaev. Y de pronto Dana White dice, sí, yo no estoy en contra. A mí lo que no me gusta es el cash weight. Tiene que ser en 185. Y de ahí, dale, y todos los días hay algo entre Chimaev y Usman. Todos los días hay algo. Esto para mí está cantado. La otra indicación de que esto viene, Eduardo, la pelea de Paulo Costa contra Liskerov. La pelea de Paulo Costa, que era tremenda que... Tremenda pelea, Paulo Costa dijo, ya yo estoy listo para cansar. Mentira. Aquí le tiraron a Liskerov, que es tremenda prueba. Tremenda prueba. Por cierto, Ebro, me puse a ver después que hablamos de esa pelea. A Liskerov, si no me equivoco, ha sido 4 veces campeón mundial de sumo. Y es verdad que sumo... De sambo. Sumo solo gordo, vamos, de sambo. Y es verdad que de sambo mayormente los campeones son rusos. Pero es tremenda disciplina. No, es como decir, que tú eres campeón mundial de jiu-jitsu en Brasil. El World Sambo Federation, sí, también. Pero, por ejemplo, que te diga, no, tú eres campeón mundial de jiu-jitsu en Brasil. No, que es en Brasil. Bueno, en Brasil es tremendo jiu-jitsu. O campeón de judo en Japón. Son cosas. Este tipo ha sido 4 veces, si no me equivoco, al Liskerov. Campeón, lo que tú dijiste, solo le ha ganado Chimaev, que lo noqueó. Es un tipo muy... no es alto, es más bajito, que mide 6 pies. No es alto para el peso mediano, pero es duro, como Nenkov, hablando de otros rusos. Nenkov no es alto para 2.05. Oye, esa pelea ya viene, eso viene.
Sí, sí, claro, 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 claro. Ahora, claro que sí. Claro que sí, siempre. Ahora yo te digo, déjame terminar un UFC y ya lo metemos para acá corriendo. Con la silla. Lo que iba a decir, Ebro, era que son bajitos, pero son duros. Es como yo el Romero, que era muy bajito para hacer el peso. 15 de junio. Wow. 15 de junio. Deja ver, Chicago. Yo voy a hacer todo lo posible, a ver si lo ponemos acá o qué podemos hacer. Chicago, en el Winter Center. Ahí, es en la casa de, yo creo que ahí de fue los Bulls, ¿no? Yo creo que ahí, la casa de los Bulls, ¿no? Es creo, el, creo que sí. ¿No es el United Center? No, United creo, Center. Creo que cambió nombre eso. Cambió de nombre, bueno, es en Chicago. En fin, yo creo, señores, que preparémonos para esta cartelera de Abu Dhabi. Va a ser una cartelera. Kansas es Islam Makhachev, allí en Abu Dhabi, para los musulmanes, para ese público, para el negocio que tiene UFC, es algo realmente importantísimo. Cada día hay algo nuevo, cada día va creciendo en expresiones y en certezas que Kamaru Usman va a enfrentar a Kansas Chimaev. Sigan dándole like al video, por favor, suscríbase, señoras y señores. Vamos a traer a Mustilier para que tú también, después de Mustilier, nos diga lo de Oscar Valdez y ya ponemos a Oscar Valdez a vivir el día. Hoy es un programa especial. ¡Gandhi! ¡Que venga el hombre! ¿Cómo era que decía Laura en América? ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Como decía Laura en América. Dios mío. Una sillita para acá. Vamos a hablar con Mustelier. Mándalos acá a todos. Sí, si le, ven para acá, trae una sillita para acá, hermano. Ponte acá, echa para acá. Oye, como gracias a Cristian Viamonti, Ebro. Echa para acá. Echa para acá, Mustelier. Gracias a Cristian Viamonti por su 1.99. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Había un comentario antes de hablar con Mustelier, Ebro, que me gustó muchísimo. U6 Medina, que dice, ustedes son parte... Ebro, tú sabes que tú tienes el frame tuyo un poquitico desarrollado, ¿no? Afina la cámara, viejo. Afina la cámara. Ebro, tú como que eres un tipo de espaldas anchas, ¿no? Es un tipo fuerte, Ebro. Mustelier. Lo que decía Usain Medina, yo lo pongo aquí. Ustedes son parte de mi familia. Gracias por el contenido. No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en el Real Café. Calle 8 y 96 Avenida. Mustelier, oye, Mustelier no es un pelotero, Ebro, no es un nombre de pelotero. Ronnie Mustelier. ¿Y tú también eres santiaguero? Guantanamero al lado. Es más o menos lo mismo, ¿no? Estamos haciendo frontera. Ahí está. Ya vamos a ver a Oscar Valdez aquí en exclusiva con ustedes. Hoy programa especial y programa largo, como Jorge Ebro, en el Real Café de Coblas Doble. Habla con el profe, doble ración de croqueta. Llena de valor. Doble ración de croqueta. Actúa como hombre. Sí, bueno, es que aquí en el Real Café... pueden boxear con una buena croqueta, le pueden dar un buen swing o venirse ya. Está muy chiquitico Mustelier, la gente va a pensar que mide 5'4 y que pelea en 118 libras. Oye, es primera vez que viene Mustelier, ¿no? Bueno, sí, primera vez. Bueno, ya hemos hecho aquí en Red Café los jueves. Camejo. Sí, con Iván. Con el horrible de Camejo. Con horrible Camejo. No, Comedia Tonight, Noche de Humor Latina, aquí vienen... colombiano, venezolano, bueno, Latinoamérica completo viene a reír aquí. Lo que es Miami. Los jueves en la noche, sí, lo que es Miami. Pero este es tu primer evento estando en para ti, ¿no? Sí, acá en el Real Café. En el Real Café. De hecho, en Miami llevo solamente cumplo un año ahora. Wow. El día 25 y vamos a celebrar aquí mañana el año de estar aquí en Miami, acá en el Real Café, con un unipersonal. Mustelier y más, porque va a haber música, van a haber unas cuantas cosas que no voy a decir, no solamente humor, pero bueno, el que venga, le aseguro que va a ser una noche súper, para pasarla súper divertida. ¿Cómo te has ido adaptando en un año a la ciudad, el humor de Miami? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ya sabes, el humor de Miami, para mí es bien, yo hacía un humor un poco más internacional, siempre lo hice, un humor un poco con una base más de... con una estética un poco de conocimientos y cosas, ¿no? Basada en mucho facilismo. Claro. Y más costumbrista. Además. Sí, yo era un poco... Y eso me ha permitido adaptarme bien al público de aquí, de Miami. ¿Cómo no? Oye, ¿no pudo sacar Mustelier a Gamboa, Ebro? Bueno, Yuriolki... está complicado, Yuriolki. Está complicado. No pudo sacar, Mustelier no pudo sacar a Gamboa. Es que soy Mustelier, Gamboa va a tener que buscar a Camaroncito Duro. Señores, la cita es este sábado en la noche, Real Café, 305-226-4192. 305-226-4192. Siempre el deporte está presente hasta en el humor, ¿no? Siempre. Dice que hay un grupo, una luna de miel, mira esto, en una luna de miel
tres muchachitas contándose en la luna de miel cómo lo había ido, pero se lo decían en forma de deporte. Y suena la otra, ¿cómo te fue anoche? Y dice la primera, de maravilla. El hombre mío es un boxeador con judoka. Dice, ¿cómo eso? Se pasa la noche entera fajado y abracado. No. Dice la otra, ¿y a ti cómo te fue? Si a mí no me diga nada. A mí, el mío juega voleibol. Dice, ¿cómo es? El mío la sube, la acomoda y qué clase remate, la baja chiquitica. Y hay una que no dice nada. Dice, ¿a ti cómo te fue? Dice, a mí no me diga nada, que el mío es un pesista de lo malo. Dice, ¿cómo eso? Dice, se pasó la noche entera calentando y no levantó nada. ¡Oh, no! pero tú eres pesista, voleibolista, boxeador. Abraco y golpeo. Ebro dice muchas cosas. Bueno, la cita es Bustelier. Este sábado, Real Café, calle 8 y 96 de Avenida, 305-226-4192. 305-226-4192. Bienvenido a tu casa, claro, y aquí vamos a estar. Muchas cosas buenas, hermano. Gracias. Muchas cosas buenas. Estamos aquí. Gracias. Señores, Bustelier, comediante cubano que va a estar aquí en el Real Café. Así que venga para acá, no solamente por Bustelier, sino por las cuatro. ¿Cuáles son las cuatro? Las cuatro. ¡Ruso! De ahora en adelante se llaman las cuatro. Las cuatro. ¿Es aquí? No me da ninguna risa. Las cuatro. Vinicius, Benzema, Benzema y Benzema. El último 4-0 fue de Madrid al Barça. Oye, las mejores croquetas, Eduardo. Las mejores croquetas. No importa que sean de Barça, de Real Madrid o lo que sea. No, las croquetas son aquí en el Real Café. Siempre. Tenemos a Oscar Valdés y tenemos a Joel Díaz, al entrenador. Y queremos hablarlo todo esto.